ritmo de la creación. Siempre corazón apelando sol. Solo un rey gobernará por siempre. Suyo es el reino que no acabará. Todo gobierno de la creación. Siempre corazón apelando sol. Solo un rey gobernará por siempre. Tuyo es el reino que no acabará. Eres amor, eres amor eterno. Es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre. Y adoraremos al rey eterno. Rostro yo veré, él brilla más que el sol con su poder. No de mil años son como un momento, suyo es el reino que no acabará, no acabará. Eres amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos al rey eterno. Eres amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos al rey eterno. Que los santos se levanten, el redimido ahora cante. Nuestro Dios es fiel, nunca, nunca cambiará. Que los santos se levanten, que los santos se levanten, el redimido ahora cante. Nuestro Dios es fiel, nunca, nunca cambiará. Eres amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al rey eterno. Eres amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al rey eterno. Y adoraremos solo al rey eterno. Y adoraremos solo al rey eterno. Por siempre. Dios dice que nosotros traemos nuestras coronas delante de Él y ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, porque Dios habrá borrado lo pasado y todas las cosas serán hechas nuevas. Vamos a cantarlo. Cuando los santos marchen ya con su corona en vez de cruz, oh Dios, yo quiero ir con ellos para encontrar a mi Jesús. Cuando los santos marchen ya con su corona en vez de cruz, Señor, yo quiero ir con ellos para encontrar a mi Jesús. Eres amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos.
Buenos días, mis amados hermanos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Luisa Zavala, amiga y hermana en el amor de Cristo. Reciban una más cordial bienvenida y a todos aquellos que nos visitan por primera vez, estamos muy encantados de tenerlos aquí. La Iglesia Bautista Horeb les da la más cordial bienvenida. Y a ti, amigo, si te encontraste con esta transmisión, no es ninguna casualidad. Dios tiene un plan para tu vida. Quédate con nosotros para que conozcas la manera en que nosotros alabamos a nuestro Dios, como Él quiere que lo hagamos. Para dar inicio, vamos a hacer una oración a nuestro Padre Celestial. Hermanos, vamos a tener reverencia, inclinemos nuestros rostros y hay que hacer una oración. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta mañana te damos las gracias. Gracias por darnos un hermoso día. Gracias por el aire que respiramos, por nuestras vidas. Gracias por tu misericordia, porque a pesar de que no nos merecemos nada, tú eres fiel con nosotros. Gracias por tu bondad. Lo único que nosotros tenemos que hacer es hacer tu voluntad, amarte, honrarte, glorificar, exaltar tu bendito nombre. Permite que mis amados hermanos dediquen este tiempo para honrar tu bendito nombre, Padre. Y permite que esta transmisión llegue y toque el corazón a muchas personas que en este momento tan difícil te necesitan. Nosotros te necesitamos, Padre. Gracias, Padre, porque lo único que quieres es que seamos fieles. Permite que te alabemos, que te honremos y glorifiquemos tu nombre como tú te lo mereces. Bendice a todos mis hermanos y que se haga tu voluntad. Que tu Espíritu Santo sea el que guíe nuestras vidas y nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, vamos a dar inicio con nuestros hermanos en este hermoso periodo de alabanza. Pero antes, te invito a que abras tu Biblia y busques el libro de Salmos 145. Es un salmo muy hermoso y que también hay alabanzas referentes a ellos. Y dice así la palabra de Dios: alabanza por la bondad y el poder de Dios. Salmo de alabanza de David. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré, y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras, y anunciará tus poderosos hechos. En hermosura de la gloria de tu magnificencia, y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Vamos con el grupo de músicos y coros de nuestra iglesia. Alabamos a ti, oh Señor. Oh, sí. Vamos.
partes de mi ser un altar, que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. De mi ser un altar, que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria. Barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión. Demostró Dios su vida.
Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Veremos un video de reflexiones con nuestros hermanos de comunicaciones. Vamos, hermanos. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Mateo 5:14-16. Cuando Jesús dijo esta metáfora, estaba siendo el mayor cumplido para nosotros los cristianos. Quería que fuéramos semejantes a Él mismo, la luz del mundo. En Juan 9:5 Jesús dijo, «Mientras que estoy en el mundo, soy la luz del mundo». Jesús usó esta expresión que le resultaría familiar a sus seguidores, porque en aquella época se le llamaba a Israel una luz para los gentiles, porque Dios había encendido una lámpara en Israel para iluminar a las naciones. En la época de Jesús, las casas eran muy oscuras, pues solo tenían una ventana circular. Las personas alumbraban sus casas con una lámpara de aceite y cuando salían de la habitación, la quitaban del candelero. Por seguridad la guardaban debajo de un cajón de arcilla de medir grano para que siguiera ardiendo sin riesgo de incendiar nada, hasta que volvía alguien a la habitación. La función de una lámpara es alumbrar el ambiente y permitir que todos vean por medio de la luz que irradia. En forma positiva, Jesús menciona el llamado para ser luz del mundo. Él exhorta a su pueblo para que éste brille con su luz por medio de buenas obras. Estas buenas obras pertenecen a una vida en la cual el amor abundante de Dios reina. Si eres cristiano, eres luz. No puedes ocultar tu función de brillar para mostrar a las personas que Cristo vive en ti. Las personas verán que eres diferente porque ven la gracia de Dios en ti por medio de nuestro Señor Jesucristo. Con esto harás que los demás glorifiquen al Padre que está en los cielos. Como creyentes, somos portadores de la palabra que es luz y debemos compartir, alumbrando a otros, mostrándoles cuáles son los caminos de Dios. Los cristianos que alumbran viven de tal manera que los demás pueden ver sus buenas obras y traen honor, no para ellos, sino para su Padre que está en los cielos. El mundo alrededor observa nuestro estilo de vida, que somos hijos de Dios. Y ahora, vayamos a nuestras Biblias y busquemos el libro de Juan, capítulo 15, del versículo 1 al 10. Que nuestra hermana Kimberly Ventura nos hará el honor de leer en este momento. Hola, hermanos. Les pido que abran su Biblia. En el libro de Juan 15, del 1 al 10. Y vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Por favor, todos juntos. Dice así: el verdadero vino. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Dios bendiga su palabra. Y ahora, hermanos, los invito a que abran sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Y ahora tenemos a nuestra música especial, con nuestra hermana Becky Rodríguez. Espacio en la esfera terrenal y creado para ser un servidor, instrumento de servicio al Señor. No nací para obtener ni adquirir, y creado para dar y servir, el propósito en mi vida cumpliré, y a mis hermanos en el reino ayudaré, servir a Cristo, servir a Cristo. El modelo a seguir, de servicio, entrega, amor y santidad. Grande es su bondad, por Jesucristo, por Jesucristo. Vivir sirviendo a los demás, contribuyendo con los dones que Él me da. Contribuyamos con nuestros dones para el engrandecimiento del reino de Dios. No nací para ocupar un lugar y un espacio en la espera creado para ser un servidor, un instrumento de servicio al Señor. No nací para obtener ni adquirir,
propósito en mi vida cumpliré. Y a mis hermanos en el reino ayudaré. Servir a Cristo, servir a Cristo, el modelo a seguir, de servicio, entrega, amor y santidad. Grande es su bondad, porque su yendo con los dones que Él me da. Fuimos creados para vivir una vida con propósito. Permanezcamos en Cristo. Demos fruto en abundancia. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Hemos llegado a nuestro segundo periodo de alabanza. Sigamos alabando y glorificando su nombre. Vamos con nuestros hermanos de alabanzas y coros. Unámonos con ellos como hermanos. Proclamar tu gran poder.
Rey de Reyes. Señores, señores. Señores, señores. Rey de Reyes. Rey de Reyes. Señores, señores. Señor, con alegría y con regocijo, prepara tu corazón y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor, celebraremos su poder. Celebramos su poder. Aleluya. De Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, y de noche cantaremos celebrando su poder. Con alegría de corazón, como el que va con la plata al monte del Señor, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará.
mí. Cuando pienso en el día que me libero, quiero cantar, 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 cantar. Quiero cantar, 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 cantar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero saltar, 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 saltar. Ofrendas y por nuestros diezmos. Pero antes me gustaría leerles lo que dice el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Capítulo 10. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Inclinemos nuestros rostros. Padre Celestial, te damos las gracias, porque hasta este momento tú has sido fiel con nosotros. A pesar de que no hay trabajo, de que la situación está muy complicada, tú siempre estás con nosotros. No nos ha faltado el alimento, ni el sustento, ni el vestir, ni el calzado. Gracias te damos y ahora es momento de agradecerte. Solo es darte de lo que tú nos has dado. Porque todo lo que tenemos es gracias a ti. Permite, Señor, que mis hermanos que estén en situaciones difíciles, que sean bendecidos, para que ellos puedan ofrendar y agradecerte por todo lo que nos has dado. Te damos las gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Fue para mí un honor y un gusto estar con ustedes en la dirección de este hermoso culto. Y ahora no se desconecten, que vamos al alimento espiritual con nuestro pastor Armando Hernández Rojas. Pero antes, vamos a hacer una oración. Dios, te damos las gracias por nuestro pastor Armando Rojas. Permite que sea usado por medio de tu Espíritu Santo, Padre bendito. Gracias por su vida,
Dale mucha fortaleza y síguele dando mucha sabiduría, Padre. Te pedimos por su vida y por la vida de su esposa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de enlazarlos, me gustaría rápidamente leerles lo que dice el libro de Eclesiastés, capítulo 11, versículo 9. Consejos para la juventud. Alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Vamos a enlazarnos con nuestro pastor con este tema tan importante que es el fruto de la juventud. Muchas gracias, hermanos.